Good evening Good evening Good evening. How are you? I'm fine How was your day uh, great. It was great. Nice. What is your profession? O ¿qué what, what do you do in your job? Eh, ¿Cómo se dice almacenista? Almacenista. Can be. Let me see. Déjeme ver. Podría ser como también como un asistente de almacén, ¿verdad? Ya le digo. Sí. Let me see. A ¿Can be a store assistant? ¿Can be asistente de tienda o asistente de almacén? Ajá, eso, store digamos, assistant. Cuando digo almacenista, como... como como de bodega. ¿eh? Ah, como de bodega también, o, o podría ser support, support, o podría ser store support, soporte de almacén, ¿ya? Como ahí, en el, ahí hacen de todo, ¿verdad? Estar levantando cosas, subiendo, bajando cosas, y sin general, uh -huh. ¿right? ¿Ya? O podría no, ser, vale. uh, o podría ser collaborator, Collaborator, ya. Yeah? Service okay. collaborator. Mm -hmm. colaborador de servicio, can be. Okay. <laughs> Now, what, uh, let me see. Uh, Erika Marilu, how was your day, Erika? Erika, how was your day? Good evening, Miss. Good evening. Good evening. good evening miss it was so hard because i had to work all the yeah. day all day yes okay i'm sorry to hear that now i imagine that i, I have a headache i have a headache where can i get some pills Where can I get some pills to my headache? You can get it in the drugstore. Yeah, you can get it in a drugstore. Yes. Now, imagine that I have a backache. Backache. And then I need some medicine. Where can I get medicine to my backache? Can you tell me please where where can I get some medicine to my back my backache? Where, what is the meaning of where can I get? Donde puedo tener. Donde puedo obtener. ya yeah. where can I get some medicine? Alguna medicina para mi dolor de espalda, to my backache. can you tell me please where give me a recommendation please i can get in a pharmacy okay you can get in a pharmacy or you can get in a drugstore, drugstore. yes or in a hospital yes in, in a, a hospital train. too and imagine that i have a, I have a fever and I have the flu. What, uh, what, can I, what can I do in this case? What can I do if I have fever or the flu? And the flu too. What, what can I do? ¿Qué puedo hacer? <laughs> what I is your advice? Oh, you see the doctor? You see a doctor? What else? Give me more recommendation. Ayúdenme, la solo ella me está participando. Okay. What can I do if I have a fever and I have the flu too? What? What can I do? ¿Qué puedo hacer? Si tengo fiebre y tengo gripe. Please give me your, your advice or give me your recommendation. take um, a seraminophen. You can, you, can you can take. You can take a seraminophen. An a seraminophen, excellent. What else? What other recommendations can you tell me? Another recommendation? Take a bath. Take a bath. Yes. Yeah, but but if my fever is high, right? Si sí, mi fiebre, mi fiebre es alta, verdad? Yes. Okay. Another? A no de recommendation. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen gripe y fiebre? Please tell me. I need your participation. And then let me see, Noé. Give me an advice, please. Give me some advice to me because I have the fever and I have the flu. What can I do? Noé. Yes, uh, si no, si no comprende, me dicen, please. Ok. Este, sí, la, la verdad no, no entiendo muy bien la, la pregunta. La pregunta, ok. Ahí ah. yo le digo, ah, le voy a poner acá la presentación. Let me see. Ok. Acá. Como recuerdan que ayer vimos lugares y cosas, ¿verdad? Places and think. Yes. Yeah. Now, acá yo les, les estoy diciendo esto. Miren, I have, I have what, fever, en flu. What, what can I do? ¿Qué puedo hacer? Esto les estoy preguntando ahorita. I have fever and flu. Les estoy contando que tengo fiebre y gripe. What can I do? ¿Qué puedo hacer? And then, I need your advice. I need your recommendation to me. ¿Qué puedo hacer? Dígame, eh, aconséjeme. ¿Qué puedo hacer? O déme una recomendación. ¿Qué puedo hacer para curarme de la fiebre y de la gripe? O oh, dónde pudiera comprar medicina? Ya, yeah, necesito que hablen, please. Ya, yeah, este es el principiante tres. Necesito que hablen. Ok, please. Give me your recommendation. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen gripe o, o, o fiebre? Ya. Yeah. Yes, yes, yeah, y eh, get a and then okay. eh, drink, drink see water. The okay. drink water see a doctor what else qué más me dijeron what don't work take uh, a eh, qué más me dijo el caballero Uh, don't work. Don't work. Yes. Don't work. What else? Tell me what else. Okay. Drink what? How do you say? Ah, uh, guardar reposo. Take a rest. Take a, Take rest. a rest. Yes. Okay. take a rest what else what medicines i need to feel better what medicine here what medicine i need to feel better qué medicina necesito para sentirme mejor ya yeah? i need para flu para flu mm, no bad bad uh, okay for the flu i, I don't remember All right. yeah on antistaminico? antistaminico antistaminico yes drink or take any antihistaminic yeah i don't remember Pero, Hay dos Yo sé árabe para la, la garganta, para la garganta, eh, para, para la tos es el syrup, sí, la... el jarabe, syrup. Ya. Yeah. Pero en este caso si sí tengo gripe y tengo y tengo fiebre, pero no tengo tos. For the moment, estoy I inventando. Feel, no es que la tenga, oh, pero, pero quiero que sé. hablen. I want to 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 work with your speaking. Please, Syrup. Uh, you okay. need to take uh, uh. ibuprofen. Yeah, take ibuprofen. Yeah. And maybe drink. No, Tomante de manzanilla. Chamo mild tea? Yes, yeah. yes. drink chemo mild tea? The manzanilla? What else? In my, um, in my case, when I had a fever, I, I eat just soap. Ah eat soup okay all kind of soup yeah okay with, with chicken yeah. okay <laughs> it's a nice it's nice yeah now, what else polish eh. lemon ah okay drink Honey mixed with lemon. It's it's nice. It's very good. Honey mixed with lemon. It's a it's a it's very good. Yeah. It's it's very effective. Yeah. It's very effective. Now, where can I, where can I get medicines? For my illnesses, for my enfermedad. Yeah? At the pharmacy. Where? Yes, at the pharmacy or at a drugstore. Yes? Now, I need two volunteers. Volunteers? Yeah. One girl and one boy. Please. One girl and one boy. Quickly, quickly, quickly. Volunteers. And then I choose. Ok, I ¿Qué choose. ¿Qué es eso que preguntó eh, Necesito Esa. un voluntario, un, un, un hombre y una mujer. I need two volunteers. Cuando dice. ¿Ya? Yeah? Cuando dice one girl and one boy. One girl and one boy. One girl, we, girl significa chica. And boy significa chico, ¿verdad? Hombre. One oh, girl okay. and one boy. Okay. Yes. And then I choose to Rosa María and Pablo Alejandro. Thanks for your participation. Now, Rosa María, invent any illnesses. Invente que le duele algo. Y le va a preguntar a, a Pablo. Pablo le va a recomendar qué hacer para lo que usted siente, ¿ok? What's eh, Pablo pregunte a Rosa María. What's the matter? O what's wrong? ¿Qué pasa? ¿O qué sucede? ¿Ok? What's the matter? What's the matter? Uh, I feel bad about my stomach and my hair. I I feel pain. Oh, she has pain in her stomach and in her head. Pregúntele qué puedo hacer. What can I do? Dígale, Rosa María, what can I do? What can I do, Pablo? Ok. Mm -hmm. Rest in bed. Rest in bed. Uh, yeah. Don't drink, drink soda. Drink soda. Don't drink soda. Eh, ah, don't drink soda. Mm -hmm. Drink a lot of water. Eh, drink a lot of water. It's a nice idea. Yes. You can take a pill. You can take a pill. What kind a of pill, pill like Pablo? What kind of pill? Yes. What mm. kind of pill? ¿Qué tipo de, eh, de pastilla? Antiacid anti se pronuncia. Antacid, antacid. antacid. Yes. Uh, you yes. can take a pill. Of, of sería, of antacid. Antacid o, pills. Solutacid. You, oh. yeah, yeah. You, you can take antacid pills. Eh, you can. Eh, bueno, pero si es, por ejemplo, como lo de el estómago, peptomivol, sería. Yes, is, yes, peptomivol is a good idea. Sería drink entonces, o take. Take. O oh, drink, drink, because is is é líquido, verdade? É leptosismo, mm -hmm. okay? And then is drink, drink leptosismo, you for mm -hmm. your stomachache. And Please. you can take an ibuprofen for 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 her Heria. what? Her head, Heria. right? Para sua yes. cabeça, uh, yeah? Go to bed early. Go to bed early, excellent. What else? Mm, quiero ver. No sé, ya no se me ocurre nada. Ok, más. but it's nice, nice, excellent. Now, another Thank volunteers. You, I'm going take your answer. And... Ok. <laughs> <laughs> Now, another. Another volunteers. Two volunteers more. Estoy repasando esto porque lo de las enfermedades lo vimos poco. Yeah, y, y este, por eso lo estamos repasando, ¿ok? Another Ahora volunteers. Común, yes, it's very common. Yeah. It's very common. Es una conversación bien común, ¿verdad? Yes. Now, I need another volunteers. Let me, Marvin, are you there? Marvin. Marvin. ¿Herman Ulises, are you there, Herman? Please. Okay. Active your camera, please. Activen su cámara. Herman and Sandy. Sandy, are you there? Sandy. Sandy, are you there? Okay. And then Paola. Paola María. Paola María, ¿are you there? And then Carla Castillo en, en Herman, please. Carla Castillo en Herman. Okay. Carla, as to Herman, dígale a Herman alguna enfermedad que usted tenga. Hi, Herman. Um, today I woke up with a headache. And, and fever. So, what can I do? Yeah, what take? can I do? Yeah, what what can can I... Okay. Herman, give her your advice. Eh, este, me podrían repetir. No, no le alcancé a escuchar lo último. Okay. Repeat, please, Paola. Eh, I had... Fever. What can I do she has fever and what else headache. Fever and headache. what else ah, interference yeah, she has an interference I had headache too ah, okay oh. she has a headache and fever yeah what can I do okay. Este, si mal no escuché, la ¿verdad? Que dijo que tiene fiebre y tos. Tiene dolor de cabeza y tiene fiebre. Ah. ¿Qué es tu recomendación para ella? Acetaminophen. Ajá. ¿cada cuánto? ¿Take acetaminophen? What es? Eh, cada. ¿Every? ¿Four hours, maybe? Cada cuatro sí. horas eight o'clock eight o'clock cada cuatro horas puede ser eh, every every four hours okay what else what other recommendation A okay. ah Take aspirin. You can take aspirin too. Aspirin. Okay. Aspirin or haspirin, teacher? Take aspirin, teacher. Aspirin. 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 Okay, you're welcome. Now, yesterday we saw about what places and things right for example where can i get money where can i get money at the bank okay you can get money in in the bank or at the bank where can i get let me see where can i get a notebook where can i get a notebook in the library in the, in the, li the library yes in the library now where can in i get yes where can i get a new blouse a new blouse una blusa nueva where can i get a new blouse in a uh, Department store. In a department store. Excellent. Where can I get vegetables? In a supermarket? In a supermarket. supermarket? Yes. Where can I get a sandwich? Because I have a hungry. In a restaurant. In a restaurant? Okay, now where where can I get um? Let me see, gasoline. Where can I, where can I get gasoline? At the gas station. At the gas station. Yeah. Did you remember this part? Yeah, teacher. I have a question. Can you me. say at at gas station you can say to in. Gas station or on gas station? In. In a gas in. station. Yeah. In a, in a gas station. In a gas station. Or at gas station. Or at the gas station. Yeah. But in, ¿verdad? Now. Porque usted está adentro, ¿verdad? Yes. In. Yes. Que está dentro de la gasolinera. In. Thank you very Excellent. Much. Okay. You're welcome. Now. Okay. This is the. Uh, do you remember about the. Pronunciation compounds nouns. Did you remember that is compounds nouns? Esto lo vimos ayer también, que son los nombres compuestos, ¿verdad? ¿Ya? Recuerdan yeah. que lo, los eh, compounds nouns are a combinations between two words that form a new word. a new noun, please. For example, the first one is class classmate. Only class, the meaning is clase, ya. Yeah? En mate, can be tono, but we have, we put together classmate, ¿darisa? Un compañero de clase, ¿verdad? Cambia, ya. Yeah? Vimos esa parte ayer, ya. Yeah? Do you have any questions for this part? No. Yo no lo manejo bien, teacher. No. Uh -uh. Ok, bye Los compounds nouns, estos son los que, que tenemos significados diferentes. Unimos dos, dos nouns. Los nouns son los nombres. Cualquier nombre, bye. En este caso, classmate. Acá se lo voy a poner aquí. Vaya, classmate. Miren, class mate se lo voy a poner separado. Solo class significa clase. Y mate significa puede ser un mate o un tono. Y si lo ponemos junto classmate va junto classmate significa compañero de clase. Como pueden ver, las dos palabras juntas hacen otro significado, forman un nuevo noun, un nuevo pronombre, ya, un nuevo nombre. O ahora sí, Rosa María. Y, ajá, y por ejemplo para decir un compañero de trabajo se dice coworker. Coworker is this one. Oh, de Así the de. Same. Coworker. Yes. Porque co is one, and worker is another. No, pero en ese caso coworker es una sola palabra, no va, no va solito. Cuando dicen es palabra, partners, teacher. partners es también compañero, es compañero de clase. Mire, partners es un compañero de clase, igual que classmates. Pero coworker es un compañero de trabajo. ¿Ya? Coworker. ok ok Okay, you're welcome. Thanks. Now. Here we have another topic. Did you remember this part? Yesterday I told you that across from it means enfrente de. Behind is atrás de o detrás. Between en medio de o entre. ¿Ya? Yeah? En medio de o entre. Next to junto a ON. sobre y on the corner of en la esquina de okay now here we have this map imagine that that this is let me see this is the post office this but imagine imagine that there is a hospital Como no, casi no se le ve la letra, pero es una oficina de correo, es un post office. Pero imagínense que es un hospital. Pues, ok. Si sí es un hospital, entonces decimos ehm, Where is the hospital? Where is the hospital? Ya. ¿Yeah? Can you tell me where is the hospital? Aquí tenemos. Miren, ayer repasamos una parte de esto s este, este t significa Street, en a B B significa Avenue. Is in the central Street. Is right. on sobre on. la calle, on Center Street. But, okay, uh, there is another way. What is another way? ¿Cuál es la otra forma? Yes. Can It can in the, the hospital. What hospital. is the hospital? in Second Avenue. Ok, the hospital, this is the hospital. Ok, the okay. hospital is. Aquí estamos haciendo de caso que es, que es el hospital, pero es, realmente es una oficina de correo. Pero eh, this is an example. But, digamos, si este es el hospital, where is the hospital? Alguien me dijo, it's on the center street. It's okay, it's on center street. It's eh, the center street en Second Avenue. En Second Avenue. Yeah, but where is um, the other way? What is the other way? Otra forma on the corner of the Second Avenue and Center Street. Excellent. On the corner of it's on the corner of. Miren, así. It's. Aquí se lo voy a poner. Let me see. Only. Okay, it's on the corner of Center Street and Second Avenue. Okay. Yo le pregunté dónde dónde está, ¿verdad? Entonces, your answer where is your answer is y on it's on the corner of Center Street and Second Avenue. This is the answer. Now, this is a, um, eh, eh, excuse this, me, this one. Eh, Tell sir, me, eh, yeah. eh, yo me estoy viendo acá y entonces veo el hospital que está eh, como esquina opuesta, digamos, ¿verdad? Mm -hmm. A la oficina postal. Entonces eh, el hospital, tengo la impresión que está eh, en Center Street, en um, 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 On The Corner, eh, On The Corner. De, pues, de la oficina postal, algo así. Sí, Ajá. lo que pasa es que aquí yo les puse, este era solo un ejemplo, que este era el hospital, pero realmente es una post office, es la oficina de correo. Ok, él tiene razón en ese punto, Sonia. Ok, where is, vamos a trabajar lo normal entonces, así como con los nombres reales. Ese es el hospital. Tell me, Sonia, where is the hospital? This is the hospital. Where is the hospital? yeah Tell me. Eh. Mm -hmm. um, it's on the corner. Um, on the corner of? Across from USA's post office. Yeah, but it's on the corner of. Primero una, porque ahí me dijo dos. Primero una. It's on the corner of what? En la esquina de qué? de la Center Street? Yes, it's on the corner of, of First the... Avenue porque decimos que está en la esquina de, First. ¿verdad? En la esquina de in the corner, on the corner of First Avenue, porque mire aquí está la First Avenue aquí, okay. First Avenue y está la Center Street entonces está en la esquina de la First Avenue en Center Street okay. ¿Ya? Okay. Yeah. What is another way? ¿Cuál es otra forma de decir dónde está el hospital? Eh, across from post office. Is across from. Vaya, across from es, es al otro lado de. Across from, no, no, es enfrente de. Es enfrente de. Vaya, entonces, aquí, si usamos el across from, este es, ya le digo qué es, es María's restaurant. Este es un restaurante, María's restaurant. Yes, okay. Entonces si usted me dice que está al otro lado de aquí te, como aquí está el hospital, sí. tendría que estar al otro lado de este, mire, de este. Este es el Citibank. Yes. And then it's across, front, from, oh, oh, across from and Citibank. Across from the Citibank. The Citibank. Yes, across from the Citibank. Y si usamos el next to, ¿cómo sería el next to? Next to the post office. Next to the post office. Okay. Yeah. Next to the post office. Junto a la oficina de correo. Next yeah. to the yellow uh, building. Yeah, by the, the post office. Is the name. Next to. Here. Ah, pero el yeah. amarillo está can... a la par del post office. No, la el restaurante Marías. No, Amarillo, perdón. Ah, okay. Ese es el mismo hospital. Todo este es el hospital. Ah, yes, teacher. yes, sorry. yes, yes, esto es. Okay, ya. Es el hospital. Now, can you tell me where is the parking lot? The parking lot is this? Is here? The parking lot is here. Tell me please, where is the parking lot? East avenue, department store. But De los que no han participado, okay, de los que no han participado. Who wants to participate? Please tell me your name. De los que no han participado. Pablo. Pablo, thanks, Pablo. Bien decir que it's on the first avenue, ¿verdad? It's on the first avenue. Excellent, Pablo. Yes, porque it's on está sobre la first avenue. Ok, a otra forma, Pablo. Esta forma es correcta, pero otra forma, por ejemplo, here. Si lo comparamos con este, este es el department store, este edificio. ¿Cómo puedo decir enfrente del department store? In ¿Cómo digo? In front of the department store. In front of. Uh -huh. in front of the department store. Yeah, o puede ser across from al otro lado de mire across from enfrente de verdad o al otro lado de ya yeah? across from the department store ya yeah? now eh, si digo que está between que está en medio de esta es una gas station una gasolinera y este es Ah, un edificio, no dice nombre. Pero si sí digo que está en medio de una clínica, digamos, en medio de una clínica y de la gasolinera, ¿cómo sería? Sería, creo que sería between the gas station and the clinic. Yeah, in the clinic. It's between, 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 aquí está, mire, between, en medio de... It's between gas station and clinic. On First Avenue. Aquí le puede decir así también. Puede decir, ah, the parking lot is. It's on, on First Avenue between gas station and clinic. ¿Ya? Ok, thanks a lot. Vaya, ven ustedes que tenemos diferentes formas de ubicar a las personas. ¿Ya? Now this is this one Where is Citibank? Citibank is here. Who wants to participate? Tell me. ¿Quién desea participar? Me? Who wants to participate? No. Who is your Your name? Noé. Noé, okay, thanks Noé. Okay, Noé. Tell me where is the Citibank. Citibank is this the Citibank. Mm -hmm. Yes the, the Bank, it's uh, on Main Street on Main Street. Yes on Main, uh -huh, on Main Street. Mm -hmm. Between department store yes and María's el, Restaurant. En María's Restaurant. Excellent. Nice. Mire, cabal dos formas bien dichas. Excellent. Now, where is, this is um, shoes. Uh, the name is Favorite Shoes. Así se llama la zapatería. Favorite Shoes is this one. Can you tell me where is Favorite Shoes? Who wants to participate? Who wants to participate? ¿Quién me va a participar? Please. Who wants to participate? And then I choose. Choose Fatima. Thanks Fatima. Can you tell me please where is favorite choose? This one. Uh, on Second Avenue. It's on Second Avenue. Okay, uh, What is another way? Eh, ¿Qué es lo que está enfrente de ella? De... Este es, ya le digo. Ah, este es un supermarket. Es un supermercado, esto de aquí. ve. Este enfrente del supermercado. No sí, sí, es que casi no se ve, pero ahí le voy a ir diciendo. Ok. Si sí, aquí es el supermercado. ¿En qué, ¿Qué otra eh, forma digo? Behind, no, perdón. Mm -hmm. Across from marketplace. Ma, Across from perdón. the supermarket. Supermarket, sí, perdón. Yes, excellent. Across from the supermarket. Now, uh, this is the Davis Drugstore. Esto, miren, es Davis Drugstore. Es una pharmacy. Now, the question is for Rina. Rina, can you tell me where is the Davis drugstore? Rina, are you there? Rina, o oh, Lucia? Okay, Lucia. Ay, veo que estoy ocupada. Let me see. Okay, and then Erica Erica can you tell me, please, where is Davis Drugstore? This is Davis Drugstore. It is next to the supermarket. And next to the supermarket, on oh. it is on on Second Avenue between Center Street and Main Street between central street and, and Se second avenue no uh, i tell you it is on ah, okay, see. avenue between central street and May main street and main street okay second street and main street yeah it is correct. Yes. yeah now do you have any questions for this part No, okay, and then continue with other exercises. Okay, ahí vamos a utilizar siempre acá. Les decía ayer que ustedes pueden ver en su en su casa qué tienen atrás, qué tienen enfrente, ¿ya? Eh, o las o las cosas, la posición de las cosas para que practiquen las preposiciones of place, las preposiciones, right? Now, instruction. Look at the map and complete the sentences. No se escucha, Miss. No se escucha. Aún no se escucha, Miss. No se escucha, Miss. No, aún no se escucha, se le fue la señal a la teacher. Okay, let me see. Ahora sí se le escucha. Ahora bien. sí se me escucha bien. Yes, yes, yes. Vaya. Y ven mi foto, ¿no? ¿Verdad? No. No me ven, ¿verdad? No. Vaya, no. Ven, déjeme ver qué está pasando. Ya nos aprendió a apagar la cámara. Ok. Ah, <laughs> ya les aprendí. No, ese como que era, era algo de la plataforma, fíjense, según vi. Pero solo estoy revisando. Um will not be use. un momentito. Vaya, vamos a para mientras se resuelva acá, me escuchan bien, ¿verdad? Yes. Vaya. Yes, hagan hagan su en su notebook este ejercicio ahorita acá Solamente van a poner la, pre la preposición. ¿Qué preposición es? Ahorita solo quiero verificar. Ah, lo de la cámara. Let me see. Ah, hoy sí, miren. Ya. Ya están viendo esta belleza, ¿verdad que sí? Yes, yes, yes. me encanta. Ok. Now, number one. The drugstore is. Hagámoslo juntos. Bye. 11. ¿Qué sería aquí? ¿De drogs or is? ¿Dónde? Between. On, the oh. on the corner. Aquí, miren, aquí se es, aquí está la, la, la continuación. Aquí dice, between center and second. Between será. <laughs> no, on the, yeah. on the corner. On the corner. Ah, sí porque es esa, miren, dice, entonces pongámosle it's <coughs> on the corner, ¿verdad? Voy a ponerle en mayúscula. Vaya, miren, it's on the corner. On the corner of, verdad. On the corner of. Miren. Yeah. Center and second. Ve. On the corner of. Center and second. Luego dice it's. Miren de supermarket. Dice. Supermarket es aquí. It's what? Next to será. Beijing. Which one? Beijing. Next to. Porque aquí está, miren, el supermarket. Y estamos preguntando por qué. Drogstore. Por la drugstore. La drugstore no, le decía drugstore. que es acá, ¿verdad? La drugstore es esta, Davis Drogstore. Entonces, next to. Ya, sí, next to. Miren next to the supermarket, junto al supermercado. Number two, the bank is, this is the bank. ¿Dónde está el bank? Mira, dice the Between. restaurant and the department store. ¿Qué sería? Between. 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 Yes. Between the restaurant and the department store. It's what? On. On, on Main Street. It's on Main Street. Number three, the movie theater is. Um, dice Park uh, and Avenue. The movie theater is. Ya le voy a decir cuál es para los que no, uh, lo, no, yeah. no, no uh -huh. lo logran ver. The movie theater, let me see. Yeah. The movie theater es este. Ok. It's. In the Park Street. Park in Maine. Park in Maine. Miren, aquí está de Park in en Maine. Entonces es is on. So, no es in front of. ¿Cuál? ¿Cuál? In front of. In front, in front of. of. Porque al... No, pero como aquí dice, miren, la continuación dice Park en Maine. Es el nombre de las calles. Park in Maine. Nombre de las oh. calles. La, el primero sí. es on. Uh -huh. Aquí sí es in front, enfrente del parque. Pero en la primera es on. Miren, it's on park en main. Sobre la calle park y la calle principal, main. It's, aquí sí, ¿verdad? It's across from, me dijeron, ¿verdad? Yes. yes. Okay. ok. Across from the park, al otro lado del parque. Nice. Number four. The gas station is across from. The gas station is this one. Across from what? Across from. Esta. Este es el parking y este es la gas station. ¿Cuál podemos utilizar? ¿Cuál preposición? Across from. Eh, pero across from podría ser aquí, al otro lado de, pero eso está junto, ¿verdad? Next to. Next to, yes. Is next to the parking. It's the parking lot. It's. ¿Y aquí? ¿Sobre qué calle está? On, on. on. First and Center. Miren, First and Center, que es aquí. Entonces, it's on. Fairs and Center, que es el nombre de las calles, Fairs and Center. Number five, The Coffee Shop is... The Coffee Shop is... Ya le digo, esta, miren, esta del principio es... This one. What is the Coffee Shop? The Coffee Shop is... On. Oh. On. On Second Avenue. It's... Y aquí, it's what? It's what? Tell me please, the coffee shop. Across from. What? Across from the shoe store. Por, ah, porque lo, los shoe store están a la par. Miren, los shoe store es aquí a la par. Este, este que está aquí es el coffee shop. Ese amarillo y a la par tenemos el la, shoes que es la venta de zapatos. Entonces está dónde next, next to next to yes next to. It's next to ya yeah. okay do you have any question no no okay and then continue with this conversation The conversation is named It's Across from the Park. It's Across from the Park. Please pay attention and read at the same time. Miss it. From the Park. Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm. I'm sorry, I don't think so. Oh, no. My son needs a restroom. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it thanks a lot okay okay are there any new words for you of this part of this vocabulary teacher what me? is mean, think so what is the meaning of think so what is think so let me see uh, i don't think so no lo creo asi dice i don't think so No lo creo así. Thank This you. one. I don't think so. Okay. What is the meaning of restroom? Public restroom. Baño público. Baño público, yes. A public restroom. Baño público. Another? Another uh, vocabulary? Good evening, miss. Hi, uh, good evening. No había podido este contestarle Excuse ah me. okay okay there is no problem and then you can you can participate now okay another another any new words palabras nuevas le dice me, me. okay eh, ¿Le dice? Eh, cuando le dice thanks a lot qué significa a lot thanks a lot muchas gracias Uh, o Muchas sea que gracias. también se puede utilizar en vez de thank you very much. Yes, uh, thanks a lot, thanks, uh, thank you very much, yes. Thank you. Okay, you're welcome. Now, excuse me, can you help me? Please repeat after me, excuse me. Excuse me. Mm -hmm. can, can, you you... Help me? can you help me? Can you help me? Is there a public restroom around here? Is there, a, is there a public restroom around here? What is the meaning of around here? <coughs> Cerca, alrededor. Around it means alrededor, en los alrededores de acá. dice? Is there a public restroom around here? ¿Hay algún baño público alrededor de acá o cerca de acá? Y le dice ella, a public restroom? Mm, I'm sorry, I don't think so. Lo siento, le dice, no lo creo. I don't think so. No lo creo así o no lo creo. I don't think so. Oh no, my song needs a restroom. What is the meaning of song? Hijo, Mi hijo, Mi hijo. Mi hijo. My son needs a restroom. Mi hijo necesita un baño. Well, there is a restroom in the department store on Main Street. Hay un baño en el en la en la tienda, en el departamento de, de la tienda, ¿verdad? Dice el, sobre la calle Main Street. Where on Main Street? ¿Dónde le dice? ¿Dónde on Main Street? ¿Dónde es la calle principal? It's on the corner of. Miren, it's on the corner of Main and First Avenue. Aquí le está dando la dirección de otra forma. On the corner of Main and First, le dice él. Yes, it's across from the park. Esa es otra referencia que le está dando. Mire. It's across know. from the de al otro lado del parque. You can't miss it. Usted no se va a perder. You can't miss it. Usted no se va a perder. Thanks a lot. Muchas gracias. ¿Ya? Yeah. Ok. Eso es bien bonito porque a veces usted puede, como ven, puede dar direcciones de diferentes maneras. Ok. Basta con aprenderse cuáles son las preposiciones del lugar. Ya. Yeah. Now. Here we have the same preposition of place. We have on. What is the meaning of on? Sobre. Sobre. Like for example, on First Avenue, sobre la primera avenida, on First Avenue. Here on the corner of of. En la esquina de. Miren on the corner of. Ya, yeah? en la esquina de. The First Avenue and Main Street, ¿ya? Yeah, en la esquina de, another across from, al otro lado de, al otro, otro lado de, miren, ya, yeah, al otro lado de, next to, junto a, junto a o al lado de, o al lado de, between, entre, entre, miren. Uh, between Central Street and this one, yeah? Enter in medio de yeah in medio de the department store is on Main Street. This is this is an example, another example. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. It's the right. bank is between okay. the department. store and the restaurant. They are examples. Examples using this one on the corner of across from next to next or to, between. between. Yeah, and between. Yeah. Do you have any questions for this part? No means. No. Okay. Now here we have directions directions it's very important topic to learn english like this example how do i get to rockefeller center how do i get to rockefeller center what is the meaning of this question como llega? no, llego al rockefeller center How do I get? El do es un auxiliar. How do I get? ¿Cómo llego? ¿Cómo puedo llegar a Rockefeller Center? Here we have this vocabulary. How do I get? ¿Cómo llego a? Miren, se los he puesto así para que se lo aprendan de memoria. ¿Cómo llego a? How do I get? This is an example. How do I get to Galeria Small? ¿Cómo llego al Centro Comercial Galerías? Mall significa Centro Comercial, Mall. How do I get? How, how do I get? Do I get? Yes. Uh, esa, teacher, ¿Esa es para llegar a cualquier lugar. How yes. How do, do I get to this Miss Doctor... The... The, huh? doctor, the, the Feria. How uh, do I... How do I get what? Eso es para... Preguntar para llegar a cualquier lugar. Sí, vaya, acá, mire, aquí en la primera dice, how do I get to, y están puntos suspensivos, y la interrogación significa, ¿cómo llego a? Solamente eso significa, ¿cómo llego a? How do I get to, ¿cómo llego a? This is an example. How do I get to Galerías Mall? ¿Cómo llego al Centro Comercial Galerías? Another, another example. How... How do, How do I get to Metrocentro? Metro yes. Yeah. How do I get to Metrocentro? Como llego a Metrocentro? Now. You can, you, can, you can take a bus. Yes. It depends if you travel by bus or in a car. It depends. Okay. Yeah. Now. Lo vamos a repasar este vocabulario y mañana vamos a continuar con este tema. Ok, walk wake up. Please repeat after me, walk up. 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 Go up. Go up. Again, walk up. Wake up. Go, go up. Go up. Significa subir. Like, for example, you can... Walk up two blocks. A veces le dicen, camine dos cuadras y ahí va a llegar, le dicen. ¿Ya? Cuadras en inglés se dice blocks, block. Look. Block. Block. Okay. This is an example. You can walk two blocks. Ahí le dice, usted puede, ¿qué? Subir dos cuadras. Suba dos cuadras. You can walk two, walk two blocks. Puedes subir dos cuadras. Another. Walk down. Please repeat after me. Walk down. Walk or down. O go down. O go down. Significa baje. Bajar. Aquí los puede los ser los también. You los can. Los you can walk down. Can walk down. Igual, two, three blocks le vamos a poner. Three blocks. Puede bajar tres cuadras. This is an example. Can... Now, turn left. It means gire a la izquierda. Repita after me. Left. Turn, left. turn left. Turn left. Turn left. Turn left. Turn right. Turn right. Turn right. Turn right. Gire uh, a la derecha. It's on the left. It's on the left. Está a la izquierda. It's on the right. It's, it's on the, on the right. right. It's on the it's, right. Está a la derecha. It's it, is it far near from here? It's it's far, far, near, it, from here. it is far near to, from to here. here. Si decimos is it far from here? dice está lejos it y near far es lejos y near significa cerca. Por eso les he puesto acá lejos y cerca de aquí. Si dice is it far from here? está lejos de aquí y si decimos está cerca is it near from here está cerca de aquí. Now Turn around. Please repeat after me. Turn around. Turn, turn, turn around. Es girar o dar la vuelta. And look up. Look up. Eso sería buscar o mirar para arriba. Look up. Mire. Es buscar con la mirada o mirar hacia arriba. Look up. Ok. Now. Eh, I need to analyze this information and please keep in your mind. Study this vocabulary because tomorrow we will, we will work with this vocabulary. Mañana vamos a dar direcciones. Vamos a utilizar todo esto. Okay. Turn left, turn right, todo. Okay. Me van a decir cómo llego a tal lugar. ¿Ya? Yeah. Okay. 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 And then. Please study this information and tomorrow we, we we work with this vocabulary, right? Right. Okay. Thanks for coming and have a nice night. God bless you. God bless you. Bye bye. See you tomorrow. Good night. Bye. See you bye. tomorrow. See you. Bye bye.